Llegas en el momento ideal para rebajar un poco la tensión de este plató. Vamos a hablar de franquismo. Genial. Vamos a ver, tú fuiste preso político durante el franquismo. Sí. Hiciste huelga de hambre cuando estuviste en prisión. Estamos haciendo un resumen así muy resumido, ¿eh? Y fuiste torturado por Billy el Niño. También. También. Y ahora eres uno de los impulsores de las querellas contra los crímenes del franquismo en Argentina. Y en España. Y en España. Toda una vida de lucha. Sí, más o menos. ¿No se acaba nunca esta lucha? No, parece que se han empeñado en 80 años después del golpe militar, 40 años después de la muerte del dictador, por no reconocernos derechos humanos básicos, como nuestro derecho a la justicia. Y es verdad que probablemente la dictadura nos hizo muy pesados. Y estamos dispuestos a seguir otros 40. Ahora además eres protagonista de un documental que se llama El silencio de otros, sobre los represaliados por el franquismo, que se ha exhibido ya en algunos festivales internacionales. ¿Qué respuesta está recibiendo la historia de todas estas personas que, como tú, han estado tantos años en silencio? A nivel internacional es abrumadora. Yo creo que en total debe llevar 21 o 22 premios. Hoy mismo está nominado al premio del mejor documental del cine europeo. En Sevilla, no sé cuál habrá sido el resultado, pero en cualquier caso es muy importante. Lo que la gente no llega a entender es cómo es posible lo que pasa en ese país, lo que llaman la anomalía española, ¿no? La idea de que en la Berlinale, que ganó el documental el premio del público, tuvieron que cambiar al traductor porque había uno de los allí presentes que no podía entender que existiera el Valle de Cuelgamuros con él. Decía, no, eso no es posible, se está usted confundiendo, es como si en la Puerta de Brandenburgo estuviera un monumento a Adolf Hitler. Entonces hubo que explicarle que sí, que efectivamente en el Estado español nuestras condenas no estaban anuladas, existían calles dedicadas a criminales de guerra, existían monumentos dedicados a genocidas. Y existen torturadores con medallas al honor. Sí, y sorprendentemente, en el caso de Billy el Niño, tiene una medalla durante la dictadura y tres durante la democracia. Chato, ahora nos lo explicas todo. Sí. Repasamos tu trayectoria. Vamos a hacer una pausa para publicidad y de seguida tornem amb Chato Galante. Chato, ¿tú podrías explicar tu historia también a través del estómago? ¿Crees que se explica así tu vida? Pues imagino que en parte sí. En parte lo que se planteaba de la necesidad de hacer pie a tierra y de pensar desde la realidad más cruda, si esa es la imagen de hacerlo desde el estómago, si estoy de acuerdo. Tú empezaste la lucha contra el franquismo desde la universidad, muy joven, con unos 20 años. Yo creo que me detuvieron la primera vez con 19. ¿Por qué? ¿Por qué luchabas contra el franquismo? Porque era una sociedad imposible. En la realidad de nuestra sociedad en aquella época, el franquismo era un traje en el que no entraba aquella sociedad, el nacionalcatolicismo, la idea esta de un régimen perpetuamente vigilado, controlado por el ejército, la iglesia, etcétera, etcétera, la idea de una especie de casta que en función de una referencia al nacionalcatolicismo se creía con el derecho, incluso con el deber, de saltar por encima de cualquier derecho de la ciudadanía, aquello nos hacía la vida imposible. Yo empecé desde un punto de vista cultural, yo no podía leer lo que quería leer, yo no podía ver el cine que quería ver, yo no podía oír la música que quería, yo no podía hablar
con mi gente de las cosas que quería hablar. Yo no podía levantarme a discutir con un profesor en la universidad y, bueno, consecuencia de ello fui expedientado, fui detenido, fui torturado y fui encarcelado. ¿Tu padre era militar? Sí. ¿Y cómo lo llevaba esto? Pues al principio con sorpresa. Después ya le expliqué que la culpa de todo la tenía él, que me había educado sobre una serie de valores, de derechos, de respeto a los derechos humanos que chocaban con la sociedad en la que me había tocado entrar, ¿no? Y yo creo que al final de su vida, porque murió muy joven, estábamos muy de acuerdo. De hecho, la vez que salí de unas torturas más fuertes en la Dirección General de Seguridad, que él fue a buscarme porque estábamos en pleno estado de excepción, cuando se enteró que yo estaba detenido 14 días después, fue a buscarme para llevarme a un hospital, me dijo: no habrás dicho nada. No, pero me lo dijo porque él sabía lo que eso podía significar para mí. Y me dijo: estoy orgulloso de ti. ¿Qué podía significar para ti hablar? Para cualquiera era que te hubieran roto, que hubieran acabado con parte de lo que te mantenía en lucha contra el franquismo, que te hubieran convertido en un colaborador de una represión que odiabas. Era la mayor preocupación de cualquiera que caía en la dictadura. No era, la gente piensa que era el daño físico, la idea fundamental era no ser capaz de aguantar aquella embestida, ¿no? La primera detención fue en el 69 por actividades subversivas, fue una detención corta de pocos días, pero la segunda ya fue la larga, esta a la que te referías ahora, ¿no? Más de 10 días. Sí, fueron como 14 días, era el estado de excepción por los procesos de guerra de Burgos. En esos procesos se pedían 9 penas de muerte, hubo una gran movilización dentro del movimiento estudiantil, en Madrid también, hubo muchas detenciones y durante ese tiempo, en la dictadura, había 3 días en las que estabas desaparecido, ni tu familia, ni un abogado, ni nadie sabía de que estabas en la cárcel, en un estado de excepción, incluso ese derecho no lo tenías. El límite de 3 días no existía, podías estar los días que ellos quisieran, ¿no? Y de hecho yo estuve 14 días porque mi padre se enteró y me sacó, si no habría estado, yo creo que más. ¿14 días en la Dirección General de Seguridad? Sí. ¿Qué pasó allí dentro? Pues que me torturaron. Que me torturaron con un auténtico sadismo. ¿Quién? Pues me torturó Billy el Niño, me torturó Giralte, se llamaba, me torturó Ricardo Albarrón, que después sería director general de seguridad con la democracia, con un gobierno socialista, creo. ¿Todos ellos eran policías? Todos ellos eran miembros de la Brigada Político-Social, claro. Era la policía política del régimen franquista encargada de perseguir a la gente que no era afín al régimen, al incipiente movimiento estudiantil, al movimiento obrero o a cualquier tipo de fórmula de resistencia a aquella dictadura. ¿Tú sabías lo que iba a pasar cuando entraste allí? Pues sin ninguna duda, cuando uno se levantaba en una asamblea de económicas a hablar, tú sabías que ahí había chivatos y que en aquel mismo momento tú estabas declarando que estabas contra la situación que había aquel momento en el país. Entonces era una cuestión de tiempo, de más o menos tiempo. Pero en un movimiento como era el movimiento estudiantil, muy abierto, que intentaba abarcar al conjunto de los estudiantes,
no había otra forma de hacerlo. A mí me hablaron después en la cárcel que las primeras asambleas que se hicieron en el movimiento obrero, al menos en Madrid, se hacían en las taquillas, con la gente mirando a la taquilla, para que no se supiera quién hablaba. Y el primer paso importante fue darse la vuelta y ponerse de espaldas a la taquilla y verse a la hora de hablar, porque era ya un reconocimiento de una fuerza, de una capacidad de defenderse los unos a los otros. Eso, en el movimiento estudiantil, era una realidad porque la policía estaba en la universidad. Eso que ahora mismo no se entendería, la policía estaban, los grises, estaba la brigada político-social dentro de la universidad. También ahora, cuando se habla de torturas, a veces cuesta entenderlo. ¿Qué era tortura durante el franquismo? Pues tortura durante el franquismo es que desde el mismo momento en que te detenían, te empezaban a golpear, que te podían hacer, que era una cosa muy, muy clásica, ponerte una pistola en la cabeza, en el cuerpo o tal, y disparar. Tú no sabías que no estaba el arma cargada. O parar el coche mientras ibas desde donde te hubieran detenido a la Dirección General de Seguridad y decir, bueno, vamos a este sitio de aquí, que a ese nos lo vamos a cargar aquí, ¿no? Cuando entrabas en la Dirección General de Seguridad, te recibían con un pasillo donde había grises, miembros de la, no me acuerdo ni cómo se llamaba la policía aquella, y miembros de la Brigada Político-Social. Tú pasabas por entre unos y otros y empezaban a golpearte. A partir de ahí, bueno, pues lo clásico, te hacían una ficha y todas estas cosas, y después subías a interrogatorio. Ahí el nivel de violencia dependía de lo que ellos pretendieran sacar, pero en mi caso, en esta detención, pues yo estuve esos días aislado, me colgaron, me golpearon de todas las formas que se puede golpear, yo llegué a perder el control de todo, llegué a perder el control del tiempo, el control de los esfínteres, a estar desnudo, colgado o esposado a un radiador y ser considerado ni siquiera una persona, una cosa. A mí pasaba cualquiera de aquellos policías y me apagaba un cigarrillo en la cabeza como si fuera el cenicero puesto encima del radiador, que es donde estaba esposado. Eso, o hacerte la bañera, o hacerte el quirófano, o ponerte, golpearte repetidas y repetidas veces las plantas de los pies, los glúteos, los testículos, hasta que había un momento que te dolía el aire. O sea, ni siquiera necesitaban llegarte a dar porque todo era dolor y perdías el control de todo, ¿no? Entonces, ahí la única forma de aguantar, por lo menos yo, cada persona lo ve de una forma, yo, mi única forma de aguantar era la rabia, el pensar yo soy un ser humano, probablemente el único que hay aquí, pero yo soy un ser humano, no van a acabar conmigo. Pues, esa fue mi forma de aguantar aquello. ¿Qué es la bañera y qué es el quirófano? La bañera era que te agarraban la cabeza, normalmente te agarraban por los pelos y te metían la cabeza debajo del agua. La bañera era, no era una bañera, normalmente era un bidón de gasolina donde te metían la cabeza hasta que tenías la sensación de ahogarte, te sacaban. Tenías una mano fuera porque cuando empiezas a tener riesgo de realmente ahogarte, empiezas a tener las uñas moradas. Entonces, con esa mano ahí puesta era la forma de saber hasta dónde podían llegar. Y el quirófano consistía en ponerte sobre una mesa
con más de la mitad del cuerpo fuera y empezar a golpearte y tú tenías que estar con todo el esfuerzo de la espalda, de los riñones y terminar teniendo un dolor completo. Estabas rígido, totalmente en tensión, empezabas a tener calambres por todos los lados. Por cierto, que después cuando con la querella argentina discutí o hablé de estos temas, que normalmente no me gusta hablarlo mucho y menos en televisión, pero sí con la gente que ha pasado por circunstancias, porque yo no creo que la gente esté en condiciones de entender lo que se pasa en esas situaciones, pues con la gente de Argentina que había pasado por las mismas situaciones, lo asombroso es que hay una especie de internacional del terror, porque las torturas que se les hacían a ellos eran exactamente igual que las torturas que nos hacían a nosotros. O sea, hay alguien que se dedica a explicarle a este tipo de energúmenos cómo se debe de torturar para sacar beneficio, porque si no, no es posible. Ellos los llamaban de otra manera, nosotros de una, y estoy convencido que prácticamente en todos los sitios se tortura de la misma forma. Cuando al cabo de esos 14 días te dejan salir, ¿qué es lo primero que haces? ¿Supongo que ir a un hospital o te llevan ellos? No, me llevó mi padre, porque si no hubiera sido por mi padre, yo no salgo de aquella... ¿Él te sacó? Sí. Sí, sí. Yo creo que es el último de los grandes favores que le debo a mi padre en mi vida, fue aparecer ahí donde yo pensé que habían pasado un par de meses o una cosa así, ¿no? Y estaba en una situación pues muy, muy, muy desesperada, ¿no? No sé cómo lo hizo, ¿no? Pero bueno, lo hizo, afortunadamente. ¿Uno llega a recuperarse después de una experiencia así? Pues si quieres que te diga la verdad, no. Ya uno nunca, nada vuelve a ser igual. Y yo pienso en la cantidad de miles de personas a las que le destrozaron la vida, que después de una experiencia así no volvieron a ser la misma persona. Yo tengo gente que conozco que hoy es incapaz de escribir su testimonio para poder querellarse, porque es incapaz de volver a recoger aquella impresión. Y hubo muchísima gente que su vida cambió por completo, también por hablar del estómago en sus cosas más materiales, ¿no? Había gente que trabajaba con las manos, que eran encofradores, gente de la construcción, etcétera, a la que le rompieron las manos y tuvieron que dedicar su vida después a vigilar la obra, o sea, pasar de ser de la élite de la construcción a ser lo último en la construcción. Y había un maníaco que se dedicaba con una especie de grifo a ir rompiéndole falange a falange los dedos a la gente que detenían. Ese señor, ¿no?, también fue condecorado en su momento por el franquismo, imagino que en agradecimiento a un trabajo bien hecho. Después de aquella detención vinieron otras, sí. Y algún ingreso en prisión. ¿Cinco años en prisión? Sí, algo más de 5 años. Yo es que hice una carrera muy, muy, muy mala en ese terreno, fui un pequeño desastre, porque ya te digo, me expedientaron después durante una de las multas que me pusieron, me llevaron de ahí al servicio militar obligatorio de entonces, me detuvieron mientras estaba en el servicio militar, terminé en un batallón de castigo y en una prisión militar en Alcalá de Henares, después en Carabanchel, en una siguiente detención, pues hice un recorrido desde Carabanchel, Zaragoza, Segovia y Zamora. Hice un paseo por la península conociendo sus distintas prisiones.
En alguna de ellas hiciste huelga de hambre. De hecho, hiciste tres huelgas de hambre. Sí, por lo menos tres. Por lo menos tres hice huelga de hambre para cuando asesinaron a Salvador Puig Antich. Esa me cogió en Zaragoza, creo. Lo hicimos huelga de hambre en Segovia, en una semana pro amnistía que hubo desde la cárcel para apoyar eso, con los fusilamientos del 27 de septiembre del 75 y también una de ellas por las condiciones de vida en la cárcel, por mejorar, por lo que llamamos el reconocimiento como presos políticos, el establecimiento de un estatuto de presos políticos que aprobaron en un congreso de los colegios de abogados de España que se realizó en León y aprobó una moción con un estatuto para los presos políticos. Y entonces, como ahora, nadie reconoce la existencia de presos políticos. Entonces, tampoco nosotros éramos presos políticos, no se nos reconoció en esa condición, claro está. Una de las huelgas... No conozco país que reconozca la existencia de presos políticos. Una de las huelgas, te decía, duró 47 días. Sí. ¿Y sirvió para conseguir algo? Pues mira, no sirvió, no sirvió en lo que tenía, porque es que la empezamos por condiciones de la cárcel, ¿no? Las comunicaciones, etcétera. Pero justo en mitad de ella juzgan y condenan a muerte al último proceso donde hubo fusilamientos en la dictadura. Entonces, cuando íbamos a dejar la huelga de hambre, no podíamos dejarla y empezarla a la semana siguiente. Entonces decidimos, bueno, pues empalmar una huelga con otra. Y claro, se nos hizo aquella un poco larga, porque 46 días son muchos días. También es verdad que yo creo que tenía 26 o 27 años y hoy seguro que no la podría haber hecho. Y alguno de los presos que había entonces, como Luis Lucio Lobato, que debía de tener casi la edad que yo tengo ahora, pues estuvo creo que 10 días de huelga de hambre, no pudo aguantar más. ¿Y en qué momento decides acabar la huelga de hambre? Cuando los mataron, para nuestra desgracia, aquel al alba que se cantó y que nos hizo llorar lágrimas de sangre, porque era incapaz de entender que en 1975, casi 40 años después del golpe militar, fueran capaces de matar a 20 jóvenes, a 5 jóvenes impunemente, ¿no? Entonces, probablemente es una de los shocks emocionales más fuertes que he tenido en mi vida. Explícanos lo de la cucharilla y el túnel. No, que el primer deber de cualquier preso, y la ventaja de los presos políticos es que lo hacíamos organizadamente, es fugarse. Entonces nosotros nos intentábamos pertinazmente fugar, yo lo intenté 5 veces, no me salió ninguna, o sea que tampoco ahí estuve muy brillante, pero lo supo que sí que lo consiguieron. Y en Segovia pues intentamos fugarnos 2 veces, hay muchos procedimientos, pero el más clásico, el que puede permitir salir más gente además, es hacer un túnel. Entonces claro, cuando le dices a la gente que se escarba un túnel con una cuchara, no se lo puede creer, pues sí, se puede escarbar un túnel con una cuchara y mucha paciencia. También es verdad que en la cárcel se tenía mucho tiempo. Y pues eso, primero conseguimos entrar desde unos váteres que absurdamente tapiaron, nos dejaron un recinto donde no se nos veía desde ningún sitio y empezamos a cavar ahí. Después de que aquella fuga cayera, nos conocíamos el alcantarillado de Segovia, yo creo que mejor que cualquier segoviano, sabíamos por dónde se entraba, por dónde se salía,
Y se hicieron algunas reuniones fuera y se volvió a entrar dentro a bueno, pues porque había que aclarar algunas cosas con la gente que estaba fuera, y hubo que elegir un sitio desde el que en la primera fuga nos íbamos a ir 54. O sea que sacar 54 personas no era fácil, ¿no? Pero teníamos un periodo de tiempo como de 7 horas. ¿Y cuántos salieron? En esa primera ninguna, porque es en la primera, es donde hay unas detenciones en Madrid de uno de los comandos de apoyo, donde es la historia esta del lobo que se infiltra dentro de uno de esos comandos y da la alarma de que se está preparando una fuga. En la segunda se fueron ya 28, que también es una buena cifra, que llegaron hasta la frontera francesa y se perdieron vamos, hubo un problema de eso, y solo al final pudieron salir del territorio español 5, creo que fueron 5 o 6 personas solo. El resto los volvieron a detener y los volvimos a ver en la cárcel. Y después intentamos otra, pero ya esa desde Zamora, pero esa no llegó a cuajar de ninguna de las formas, entre otras cosas porque empezó ya a salir gente. ¿Qué significa para ti que Billy el Niño sea un ciudadano libre y además condecorado? Pues una ofensa cuando se habla con indignación de las cosas que han pasado, las víctimas del terrorismo, etcétera, etcétera, entender que a alguien que ha reiteradamente ha cometido crímenes contra la humanidad, se nos niega a nosotros el derecho de que sea juzgado por los crímenes que ha cometido y en función de eso condenado o absuelto, con todas las garantías que nosotros no tuvimos y que creemos que ellos deben de tener, y no solamente eso, sino que sean honrados, que sean, bueno, que cobre un 50% más de su pensión a cuenta del trabajo que hizo, que algunos torturadores hoy sean comisarios honorarios, que gente que ha tenido que ver con las torturas pueda seguir en la formación de la Guardia Civil, como el hombre que mató a Yolanda González, etcétera, etcétera, cosas de esas, que a Billy el Niño hace un par de meses en la fiesta de la Policía Nacional se le invite a una comisaría de policía a la celebración de esa fiesta, es una prueba de que hay muchísimo plomo franquista en el ala del aparato de Estado de este país. Mira, seguro que los periodistas que nos acompañan quieren hacerte alguna pregunta. Vamos a empezar por Ana. Bueno, buenas noches, Chato, perdón. La verdad es que es complicado preguntarte algo sobre todo esto porque estaremos todos de acuerdo en que es una auténtica barbaridad y poco sabemos de lo que ha ocurrido. Pero en todo caso, yendo al fondo de la cuestión, ¿qué culpa y qué responsabilidad ha tenido la izquierda en que no haya habido reparación de las víctimas del franquismo en estos 40 años? Hombre, no hay más que hacer las cuentas. En 40 y pico años de democracia, el partido que más ha gobernado es el Partido Socialista. Y el Partido Socialista tiene algunas decenas de miles de personas en cunetas enterradas cuyo único delito fue militar en el Partido Socialista. Que ese partido no haya honrado a esas víctimas, que no haya sacado a sus propios militantes de las cunetas, es una prueba bastante evidente de la responsabilidad que hay y que hay hoy, porque hace, en marzo de este año,
se volvió a presentar una propuesta para una proposición de ley en el Congreso de Diputados para que la amnistía, la ley de amnistía, no pueda ser aplicada a los crímenes contra la humanidad. Eso figura en el informe del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que hizo en 2014. Esa es una petición expresa del relator de Verdad, Justicia y Reparación del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas al gobierno español, que ha sido sistemáticamente desoída. Bueno, se votó en contra y votaron en contra el Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista. Entonces, claro que hay responsabilidades. La situación de la judicatura española, que está prevaricando en nuestro tema con absoluta claridad, porque se está saltando principios de derechos humanos reconocidos en el Acuerdo Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se ha hecho con fiscales generales del Estado nombrados por el Partido Popular y nombrados por el Partido Socialista. Entonces, el gobierno y la judicatura están saboteando la posibilidad de juzgar esos crímenes en el Estado español y también fuera, porque se están saltando el principio de extraditar o juzgar al que obliga la misma legislación del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Javier? Sí, buenas noches. En principio, es que no hay comentarios sobre su testimonio. Es un ejemplo de lo que era aquella España y que no debemos olvidar. Entiendo que tenga deudas con el pasado, personales. Estoy con usted, yo lo he dicho desde el principio, que Billy el Niño no tendría que tener una condecoración y ser honrado, porque es una afrenta para personas como usted y para otros muchos. Pero donde sí que discrepo y le quería preguntar es con lo que han comentado ahora de la ley de amnistía. Porque aquella España de la que usted es un testimonio y que debemos recordar, para no repetirla nunca, no tiene nada que ver con la actual. Afortunadamente, España, con muchas imperfecciones, incluso en el mundo judicial, es una democracia. Y fue clave la ley de amnistía del 77, antes de la Constitución, que usted acaba de criticar. Una ley de amnistía que defendió la izquierda, el PCE, y que defendió Marcelino Camacho, que bien conocerá como usted, estuvo años en la cárcel de Carabanchel. Y en aquella defensa, en aquellas cortes preconstitucionales, las primeras de la nueva etapa democrática, dijo que hoy es un día clave para la reconciliación porque dijo textualmente, los comunistas enterramos a nuestros muertos y hoy enterramos nuestros rencores. Por eso yo creo que ahí discrepamos. La ley de amnistía fue clave para esta nueva España. Fue un paso, con todas las imperfecciones que pueda usted pensar y con sus deudas personales con el pasado, que entiendo perfectamente. Pues lamento decirle que no comparto en absoluto su opinión. En primer lugar, porque no estamos hablando del pasado, estamos hablando de hoy. En el 2018, 40 y pico años después de muerto el dictador, no hay ninguna justificación, ni política, ni jurídica, ni sobre todo ética, que permita la impunidad de los crímenes cometidos por el franquismo. Ninguna. Hoy. Hoy, no entonces. Y sobre la ley de entonces, conocía y respetaba mucho Marcelino Camacho, los comunistas no habían enterrado a sus muertos, porque sus muertos siguen en las cunetas. Eran palabras de él. Eran palabras de él. Fueron palabras de él. Pero yo lo que le estoy diciendo es que, con todo el respeto que le tengo, aquello no era verdad. No era verdad. No estaban enterrados. No todos, pero hay más de 100.000 personas en fosas comunes. Hay decenas de miles de bebés robados. Hay decenas de miles de personas torturadas. Hay decenas de miles de gentes que pasamos por la cárcel. Todo eso que está calificado como crímenes contra la humanidad,
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al que me refería antes, al definir esos crímenes, dice que no prescriben nunca, que no prescriben nunca y que no pueden ser amnistiados. Y lo más curioso es que la Judicatura Española, en aplicación de eso, ha juzgado a la dictadura argentina, ha juzgado a la dictadura chilena, ha juzgado a la dictadura guatemalteca, ha juzgado a la marroquí, ha juzgado a la guineana, ha juzgado a medio mundo y no ha levantado la alfombra para ver que somos el segundo país del mundo en desapariciones forzadas y en fosas comunes. ¿Cómo voy a compartir lo que usted dice? No es una cosa mía, es una cosa del conjunto de la sociedad. Lo que estamos reivindicando no se refiere ni a mí, ni a los familiares de los presos, ni a la gente que... Esta sociedad necesita poner eso en común. El documental del que hablábamos antes, lo que quiere hacer es eso, que la gente vea, entienda lo que pasó, lea esa negrísima página de nuestra historia, la ponga en común y restablezca condiciones de convivencia plenamente democráticas. Pero en eso estamos de acuerdo. Y, sino, simplemente un matiz. De acá va, Javier. Porque lo que he leído yo son las palabras de Marcelino Camacho. Sí, sí, es decir, que como usted tiene un caso también personal, sí, durísimo, de sufrir, sí, la dictadura, de estar muchos años en Carabanchel, uh-huh, encarcelado. Es decir, que entiendo que usted quiera reparación y que, como le he dicho, su testimonio, entiendo sus deudas con el pasado y que quiera saldarlas. Pero que, bueno, lo que vivimos ahora quizás también se hizo con generosidad en aquel momento. Gracias a figuras como Marcelino Camacho que dijeron, bueno, vamos a mirar hacia adelante. Lo que vivimos ahora, debido a eso, son las limitaciones de nuestra democracia. El que pueda seguir habiendo presos políticos hoy, el que sigan pudiendo tener los problemas que se tienen con la libertad de expresión, que siga pudiendo la Judicatura Española actuar como un relámpago cuando se tocan los intereses de los principales grupos bancarios y se permita que haya gente que se suicida porque la expulsan de su casa. Ese tipo de cosas tiene que ver con la pervivencia intocable de un aparato de Estado creado en condiciones de dictadura. ¿Cómo es posible pensar que una policía política encargada de perseguir las libertades democráticas se convierte de la noche a la mañana en una policía democrática? Es que es inconcebible. En todos los países que han sufrido situaciones similares, ha habido medidas. Hace 4 semanas se condenaba en Chile a los asesinos de Víctor Jara, en 1973, que es más o menos cuando a mí me torturaban. Chato. Día más, día menos. Muchas. Muchas gracias. Gracias por venir, gracias por compartirlo y gracias por la lucha. Y gracias a vosotros. Hasta la próxima. Chato Galante. Buenas noches. Mira, por aquí te acompañan. Por aquí. Gracias.